presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado en el marco de la inauguración de la 11ª edición de la Feria Nacional del Vino, FENAVIN, la presentación de su candidatura para la reelección como presidente de la Asamblea Europea de Regiones del Vino. Acabo de registrar la candidatura para seguir presidiendo la asociación. Realmente tendría que ser el consejero porque es el que se le ocurre en condiciones, pero parece ser que los estatutos establecen que el presidente soy yo. Bueno, el que voten. Y por si acaso vamos a llevar refuerzos, con FENAVIN y con la Diputación, que nos importa muchísimo. García Page también ha avanzado que la ley de la viña y el vino quedará aprobada este año. FENAVIN y lo que esto significa, en tanto que establecimiento ya estable, va a estar presente y va a estar blindado de alguna manera a vientos que pudieran venir en la propia ley de la viña y el vino que vamos a tramitar y que aprobaremos en este año. Me importa, porque darle ese alcance significa dejar aquí esta capital. Declaraciones del jefe del Ejecutivo Regional realizadas antes de que el rey Felipe VI procediera a la inauguración de FENAVIN, que en esta 11ª edición ha batido récord de cifras. Más de 1.900 bodegas de todas las denominaciones de origen del país y 18.100 compradores nacionales e internacionales procedentes de cerca de un centenar de países. En este contexto y en relación a asuntos de índole estatal, el presidente de Castilla-La Mancha ha lanzado un aviso a algunos políticos del panorama nacional. Hay unas cosas que están pasando ahora en España que a mí no me van a hacer ni mucho menos cambiar de opinión. O sea, lo que no, tontos no somos. No me estoy refiriendo al recibo de la luz, ¿eh? A ver si ahora resulta que los culpables van a terminar siendo los que pasen por víctimas. Hasta ahí podía llegar la cosa, ¿eh? Hasta ahí podía llegar la cosa. De manera que, ojo, que si la estabilidad de este país pasa, si la estabilidad de la economía y de todas las medidas que necesitamos para la recuperación pasa por la gente menos fiable de la que hay en política española, pues como comprenderán, habrá que pensarlo. Y lo tendremos que pensar entre los que estamos en lo que estamos. Junto al presidente Emiliano García Page han acompañado al rey Felipe VI en el recorrido por la muestra varios miembros del gobierno regional y la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Macías, entre otras autoridades, en un día en el que el jefe del Estado ha realizado también una visita al ayuntamiento de Ciudad Real. Te lo pide tu pueblo es el lema bajo el que Eurocaja Rural presenta su nueva campaña institucional. Lo ha dado todo, porque es un mensaje realmente real, apartado de la ficción, incidiendo en el hecho de que cuando te haces cliente nuestro, te haces cliente de Eurocaja Rural, ayudas a que tu localidad, a que tu barrio o a tu lugar de residencia siga teniendo un servicio financiero humano, cercano, que siga siendo un servicio. El acto de presentación ha sido conducido por el presidente de Nex Educación, Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico, Manuel Campo Vidal, y la finalidad de la campaña se ha visto sintetizada en un spot. Un pueblo presentó a tus abuelos y les dio trabajo y un techo. Vio crecer a tus padres y os prestó sus refranes y consejos. Ahora lo estás haciendo muy bien. Te bañó en su río. Eurocaja Rural ha experimentado en los últimos meses un flujo importante de clientes en las zonas rurales debido al cierre de otros servicios financieros. Prácticamente cierre de 2021, diría. Única referencia física en 50 localidades. Hoy ya estamos como única referencia física en 68. O sea, prácticamente en 4 meses y nada, 18 localidades más como única referencia. Evidentemente, la gente se queda sin servicio, lo que era el cliente de esa entidad, pues ha pasado a ser cliente nuestro. Por eso ese flujo, insisto, de miles de clientes en los últimos meses y el año, sinceramente, vamos espectacular en crecimiento. Todas las oficinas de Eurocaja Rural, más de 400, adaptarán su imagen a esta campaña institucional. En redes sociales se ha habilitado el hashtag Te lo pide tu pueblo, donde todos los interesados podrán compartir las razones y consideraciones acerca de lo que les ha hecho sentir esta iniciativa.
vivir. Cuando te haces cliente de Eurocaja Rural, nos ayudas a mantener y seguir abriendo oficinas en cientos de pueblos y barrios con trato humano y cercano. Eurocaja Rural. Gracias a ti estuvimos, estamos y estaremos.